cuando una persona está tomada, está ebria, sí, y le pega a la esposa y llega a la policía y sí, uno de muy machito la policía le pregunta, ¿usted golpeó, le pegó a su esposa? Y uno de muy machito dice, sí, ¿y qué? ¿Qué puede pasar? Oh, eso es horrible, porque en efecto eso es una admisión. Es una admisión de culpabilidad. Por eso me repito que tienen que guardar silencio. La cosa es que si usted le pega a su esposa, si usted no le dejó ninguna marca, es un delito menor de violencia doméstica. Pero si usted le dejó cualquier marca insignificante, incluyendo cualquier cosita pequeña, eso ya es un delito mayor de violencia doméstica bajo el Código Penal de California, sección 273.5, que conlleva una pena potencial de hasta 4 años en la prisión estatal. Y eso también es considerado un delito de mal carácter. Eso quiere decir que cualquier convicción penal de esa ofensa para las personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos es algo que resultará en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le negaran la naturalización en el futuro. Violencia doméstica es una cosa muy seria y se toma muy en serio, y la víctima no tiene el derecho o la habilidad de quitar cargos, ya que la acusación está ahí. Se olvidan, yeah, se olvidan. No, yeah, se olvidan. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.